tema muy importante y además que está a la orden del día porque lo vivimos en el último Gran Premio en Japón con el susto de Carlos Sainz y con el aquaplaning. Eso nos traes, aquaplaning. Exactamente. Lluvia, cuando se estanca agua en la pista o simplemente la pista está mojada, porque montamos neumáticos intermedios o de extrema lluvia y no los de slick. Vale. Y vamos a intentar explicar qué hacen los neumáticos y por qué se produce el fenómeno del aquaplaning. Muy bien, ello has traído dos neumáticos. Vale, un concepto muy fácil, si tiramos agua en un neumático slick, un neumático de seco, vamos a decir, que no tiene ninguna ranura, vale, tiramos agua, vemos que se queda en la superficie. Eso es. Y fíjate que no se va a poner. Se queda ahí. En cambio, vamos, si tiramos agua en estos neumáticos de extrema lluvia, fijaros que el agua escapa, evacúa, que es la clave para que no se produzca el aquaplaning. ¿Cuándo se produce el aquaplaning? Pues cuando se crea una película de agua entre el neumático y el asfalto. Y el neumático deja de tocar con el asfalto y por tanto flota. Y esa flotadura lo que hace es hacer perder el grip directamente. Por eso cuando usamos estos neumáticos extremos. Aquí fíjate, aún queda agua estancada. Se forma una película de agua en este neumático, el coche literalmente flota sobre ese agua, se pierde la adherencia. Claro. Y perdemos el control. Claro, muy bien. Hasta aquí todo claro. Todo correcto. Mucho más agarre con este neumático. Sí, ¿tú has jugado nunca aquel juego que se llama el air hockey? Lo llaman los ingleses. No sabía cómo se llamaba, pero estoy viendo esta tabla y me puedo imaginar lo que has montado. Que soplas aire y le das con una, ¿cómo lo llaman? Sí, a un disco que flota por encima de la mesa. Hay discos, hay como esponjas, que sopla aire. Sí. Pues eso básicamente es lo que me he hecho. Este aire no es nuestro, esto no está provocado. Es la madre naturaleza. Debería de ir en esta dirección. Tan potente no es. Pues mira, me he hecho una parte de un circuito, es esta caja a la cual he hecho unos agujeros, igual que el air hockey, ¿vale? Sobre los cuales voy a soplar un aire, simulando que agua estancada. Es agua, muy bien. ¿Vale? Para que cuando pasemos el coche por aquí veamos la reacción con un compuesto u otro. ¿Qué me he hecho más? Neumáticos. Muy bien. Aquí tenéis, neumáticos slick, liso, aquí lo tenéis completamente. El intermedio. Intermedio, con unas ranuras un poco más suaves, menos profundas, menos intensas. ¿Y el de lluvia extrema que sería? El de lluvia extrema. Este de aquí. Este de aquí, ¿vale? Uh-huh. Que son ranuras mucho más profundas, muchos más cortes, por tanto, menos tacos de slick, vamos a decir, lo que hemos dejado antes, ahora no, porque se hace todo con moldes, pero antes, al estilo que lo he hecho yo, calentando un hierro y pasándolo por aquí encima. Fijaros que esto es el molde de la pieza, esto lo he calentado a muerte y he ido haciendo esto. Antiguamente se tenía un neumático y si había más agua, ¿qué se hacía? Pues con una máquina se calentaba una hoja y se hacían cortes más profundos o más intensos para poder adaptarse al agua. Venga, vamos al grano. Tenemos los tres neumáticos, empezamos a la prueba, que el algodón no engaña. Esto es, acordaos de la sopladora de Bahrein, de la cuchara, que aún aguanta, como una campeona, 40 euros en Carrefour y mira el rendimiento que le estamos a. Esto es eficiencia, no lo otro. Venga, lo que voy a hacer es... Ponemos el slick. Esto va a soplar por aquí, ¿vale? Va a salir aire por aquí. Fíjate. Perfecto. Tiramos el coche con el neumático slick sin agua. ¿Y qué pasa? No pongas la mano. En seco no pasa nada. Fíjate, tiene grip, hay adherencia, el neumático slick. Vale, perfecto. Hasta aquí todo bien. Vale. ¿Vale? ¿Qué pasa si pongo aire? ¿Qué pasa si pongo agua estancada con este tipo de neumático? Vamos a soplar. Fíjate. Se va. Ambiente. Se nos va al muro directamente. Directo al muro. Sí, sin adherencia alguna. Sin adherencia. Exacto. Oye, hay un poco de agua en pista. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver, intermedio. Montamos el neumático intermedio para ver si con esta cantidad de agua somos capaces de mantener la adherencia. Bueno, pues sí. Algo mejor. Algo mejora. Sí. Algo mejora. Pero ¿qué pasa si aumento el agua con el neumático intermedio? Vamos a poner mucha agua en el neumático agua intermedio. Agua como Japón, por ejemplo. Tira el intermedio con el agua de Japón. Se nos va. Ojo, fíjate, se nos va. ¡Pum! Al muro otra vez. No se nos va mucho nada. Tenemos que tirar del extremo. Tenemos que tirar del extrema lluvia, que es un neumático que evacúa mejor el agua, en este caso el aire, porque tiene más ranuras, más profundas y, por tanto, nos sigue manteniendo en contacto el neumático con el con suelo. El vamos a tirarlo. Vale. Nada. No pasa nada, no hay crash. Tendríamos que aumentarle al máximo. Fíjate lo que sopla esto para intentar hacer que colapsar el extremo. Tíralo, tíralo. Fíjate, ahí colapsamos con mucha fuerza. Sí. Voy a hacer una prueba muy rápida, fíjate. Aún así tiene mucha adherencia. Vamos a poner los tres neumáticos en la zona de agua, vamos a bajar al mínimo y empezamos a soplar. ¿Cuál es el que se mueve? El slick, claro. El slick, fíjate, enseguida. Sí. Intermedio y el extremo intermedio aguanta bien. Vamos a aumentar un poco más agua, hay más agua estancada. Ya no nos vale el intermedio. Ya no nos vale el intermedio ya colapsa, no es capaz de evacuar el agua. ¿Cuál aguanta? El extremo. Tendría que soplarle. Ahí empezaría a colapsar, pero es que ni así. ¿Por qué? Porque todo el aire que sale se evacúa, que es lo mismo que sucede cuando el coche está en pista. Cuando hay mucha agua,
este neumático es capaz de evacuarla toda y por tanto mantener el neumático en contacto con el asfalto. Albert, me ha gustado mucho. ¿Te ha gustado? Esta explicación, te diré que tenemos que hacer un ranking de las Fábrega Lecciones de toda la temporada y escoger cuáles son las mejores. Otras las he copiado por ahí, que las he visto. Sí, pero no esta, me lo creo. Esta la soñé, un día me desperté y digo, hombre, ¿podemos hacer esto? Es verdad. Y la soñaste no hace poco, porque... Un domingo por la noche, antes de venir para aquí. Pero fíjate que al final el primer sorprendido que funciona soy yo. Sí, pues me ha gustado mucho, ha quedado muy claro y era un tema que teníamos que repasar, los neumáticos y sobre todo en casos de lluvia extrema.